Al saludarlos, estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Inaugurada la 24ª Feria Internacional del Libro Cuba 2015. Analiza Machado Ventura limitaciones en la producción agrícola. Presentan en el Congreso de Estados Unidos nuevo proyecto para levantar el bloqueo contra Cuba. Rechazan jóvenes venezolanos acciones violentas de la derecha. La producción de alimentos en el municipio artemiseño de San Antonio de los Baños fue analizada en la Asamblea de Balance previa al 11º Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños. La reunión fue presidida por el segundo secretario del Comité Central del Partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura. El incumplimiento de las relaciones contractuales, los reiterados impagos de las producciones agrícolas, el incremento del robo de las cosechas, las trabas en la comercialización y los altos precios volvieron a estar en el hilo del debate. El incremento de robo cada día es mucho más y es barbaridad lo que estamos viendo. Hay que ver lo que se está haciendo con los ajos, con los frijoles, con todo eso este año. Con un sereno no se resuelve, que están pagando muchos serenos en eso. Y eso es una cosa que está llevando al encarecimiento de los productos del agro. Hoy la preocupación grande del campesino no es producir, sino comercializar lo que llegamos a producir con sacrificio y con trabajo. Con todas las limitantes que tenemos, pero se está produciendo en el campo. Estos son problemas que hay que resolver. Hay que ver estos problemas de los intermediarios, esta cosa que también hay que perfeccionar determinados mecanismos que se pueda acopiar aquello que el campesino no quiera, porque está facultado para vender lo que él quiere. Pero hay gente que no quiere, que dice, no, yo lo que quiero es que me lo recojan, y yo no quiero. Bueno, pues hay que recogérselo. Porque hay que cumplir, ¿no? Porque no se puede quedar ahí. Durante el intercambio, el segundo secretario del Comité Central del Partido y vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, José Ramón Machado Ventura, también puntualizó que si bien corresponde a la agricultura a nivel institucional solucionar las reincidentes problemáticas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños debe transformar sus funciones. Hoy dio luego un trabajo de información, de ubicación del momento en que vive el país, de explicación, de razonar, tenemos estos problemas, tenemos estos logros, dificultades, explicaciones, que esté informado de lo que esté pasando, para poder pedir en cualquier momento también colaboración. Un reto al que se suma hoy el comité de la ANAP recién electo en San Antonio de los Baños, uno de los 11 municipios del territorio artemiseño. Yarima Córdoba, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La 24ª Feria Internacional del Libro Cuba 2015 quedó inaugurada esta tarde en su sede principal, la Fortaleza San Carlos de la Cabaña. La ceremonia estuvo presidida por el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y por el titular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso Hernández, ambos miembros del Buró Político. Por primera vez, la Feria del Libro de La Habana tiene como país invitado de honor a una nación asiática. En esta oportunidad, la República de la India será protagonista. Zuleika Romay, presidenta del Instituto Cubano del Libro y del comité organizador del encuentro, al dejar inaugurada la 24ª edición de la feria, reafirmó la voluntad de esta cita de diálogo intercultural. Se refirió además a la posibilidad que tendrán los cubanos de nutrirse de los saberes ancestrales de la India. El evento literario más importante de Cuba se dedica a la Premio Nacional de Ciencias Sociales Olga Portuondo y la feria reconoce sus méritos intelectuales y pedagógicos. El músico, escritor e investigador Leonardo Acosta
es el otro intelectual a quien se le rinde homenaje en esta ocasión. Su obra es referente importante para los estudiosos de Cuba y su cultura. Durante la ceremonia hizo uso de la palabra el secretario de Estado para la Cultura de la República de la India, Ravindra Lin, quien agradeció la invitación del comité organizador y se refirió a la variada propuesta cultural que estará presente en este encuentro. Leti Alvarado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un grupo bipartidista de senadores estadounidenses presentó hoy al Congreso un proyecto de ley para permitir que compañías norteamericanas realicen negocios con Cuba que hasta ahora están prohibidos por el bloqueo económico, comercial y financiero contra la isla. La iniciativa denominada Ley de Libertad para las Exportaciones a Cuba busca eliminar las barreras legales que impiden hacer negocios con la mayor de las Antillas e intenta abrir camino a nuevas oportunidades económicas para los empresarios y negocios agrícolas de la nación norteña. La senadora demócrata Annie Klobuchar, quien presentó el proyecto, aseguró que es hora de pasar esa página de la política estadounidense hacia Cuba, porque 50 años de bloqueo han perjudicado a las empresas de ese país. Hoy también se conoció que una cumbre sindical y social alternativa sesionará en paralelo a la Cumbre de las Américas, que se efectuará en Panamá en abril venidero. La reunión analizará, entre otros temas esenciales, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Unos 300.000 jóvenes venezolanos marcharon este jueves como parte del homenaje por los 201 años de la Batalla de la Victoria y Día de la Juventud. También respaldaron al gobierno del presidente Nicolás Maduro y rechazaron las acciones violentas de la derecha venezolana. La Batalla de la Victoria fue uno de los enfrentamientos decisivos de la guerra independentista en Venezuela, donde participaron centenares de estudiantes de colegios y seminarios. La Asamblea Constituyente decretó celebrar en esa fecha el Día de la Juventud. La marcha también patentizó el rechazo a las acciones violentas y a la guerra económica que promueven los grupos de la derecha para derrocar al gobierno constitucional. Por su parte, el Comité de Víctimas de la Guarimba y el golpe continuado en Venezuela condenó los intentos de reeditar los hechos ocurridos en el país hace un año. La fiscal general Luisa Ortega Díaz recordó que la violencia dejó 43 muertos y 878 lesionados, además de daños materiales y económicos a la nación por 100.000 millones de dólares. En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, alertó hoy de que grupos extremistas de la derecha local pretenden reeditar los disturbios para crear inestabilidad en el país. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. Al cierre del ciclo 32 de los diálogos de paz, las FARC-EP anunciaron que no reclutarán en lo adelante a menores de 17 años. La delegación del gobierno colombiano celebró esta decisión, pero la consideró insuficiente. El debate en torno a los menores de edad en el conflicto armado coincide con el Día Internacional contra el Reclutamiento Infantil. El grupo insurgente negó que su organización haya practicado el reclutamiento forzado de menores y dijo que la norma de ingreso era entre 15 y 30 años de manera voluntaria y consciente, pero que como nuevo gesto de paz anunciaban un cambio en esa política. Las FARC-EP, estimando además la necesidad de brindar de manera ostensible medidas de desescalamiento del conflicto que aceleren la marcha hacia la paz, anuncian al país y al mundo que, tomando en cuenta el protocolo facultativo del año 2000, anexo hoy a la Convención de los Derechos del Niño, deciden no incorporar en adelante menores de 17 años a las filas guerrilleras, al tiempo que expresan el anhelo de poder alcanzar pronto un acuerdo de paz con justicia social. El jefe negociador Humberto de la Calle dijo que se trata de un paso en la dirección correcta, pero pidió que los niños que aún están en las filas de los grupos al margen de la ley sean devueltos a sus hogares. Insistimos en la necesidad de extender esta decisión a los menores que hoy hacen parte de las filas de las FARC. En todo caso, aunque es un gesto importante, no debemos olvidar que el propósito real y central es la terminación del conflicto.
Las FARC condenaron la utilización de menores en el conflicto armado y afirmaron que, contrario a lo que se divulga, se trata de una práctica sistemática del Estado y sus fuerzas militares. El Estado mantiene una estrategia de reclutamiento forzoso que convierte a los más pobres en carne de cañón de una guerra que solo beneficia al establecimiento, dejando a salvo de los peligros de la confrontación fratricida a los hijos de la oligarquía. Luego de este importante paso, el diálogo entra en un receso y se retomará el próximo 23 de febrero. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los acuerdos alcanzados en las negociaciones en Minsk representan una seria esperanza para un arreglo negociado del conflicto en Ucrania, expresó hoy el presidente francés François Hollande. Tras 16 horas de negociaciones, el grupo de contacto compuesto por Rusia, Alemania, Francia y Ucrania anunció la firma del documento, que consta de 13 puntos, entre los que destaca un cese el fuego que entrará en vigor el 15 de febrero. El presidente ruso Vladimir Putin fue el encargado de informar a la prensa sobre el acuerdo alcanzado y las medidas para su aplicación. El mandatario refirió que para alcanzar la paz en el Donbass resultan imprescindibles contactos directos entre Kiev y las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Otra vez quiero llamar a ambas partes, cesar el derramamiento de la sangre y pasar a un proceso real de regulación pacífica. El acuerdo incluye también la retirada del armamento pesado de ambas partes, la celebración de elecciones locales de acuerdo con la legislación del país y el establecimiento de un control total de la frontera estatal por parte del gobierno de Kiev. La Oficina de Seguridad y Cooperación de Europa garantizará el seguimiento y la verificación del alto al fuego y la retirada de las armas. Rafael Pérez y Orlando Lancís desde la redacción internacional. Muy buenas noches, momento dedicado a los deportes en este noticiero. La segunda etapa del clásico ciclístico Guantánamo-La Habana se corrió hoy entre la capital guantanamera y la Gran Piedra y dejó cambios en la clasificación general individual y la de metas volantes. Nuestros enviados especiales al Giro nos ofrecen los detalles en el siguiente reporte. El artemiseño José Mujica se convirtió en el nuevo líder del clásico ciclístico Guantánamo-Habana al conquistar la segunda etapa corrida sobre 116 kilómetros entre la capital guantanamera y la Gran Piedra. Mujica, con excelente táctica de carrera y derroche de coraje en la loma, pasó a triunfar la línea de meta con tiempo de 3 horas, 4 minutos y 38 segundos para así dominar también el premio de la montaña en el evento. En la raya final, el vencedor fue escoltado por el granmense Jenier López a 34 segundos y el avileño Víctor Horta a 56, quienes ahora le escoltan en ese orden en las clasificaciones general individual y la montaña. El tramo estuvo matizado por una temprana escapada integrada por 8 corredores, quienes viajaron juntos hasta la base de la Gran Piedra. Ellos animaron la lucha en las metas volantes ganadas las 3 por el nuevo líder de este departamento, el guantanamero Onel Santa Clara. La tercera etapa de este clásico se correrá sobre 125 kilómetros entre Santiago de Cuba y Bayamo. El segmento pondrá en disputa un premio de montaña en Puerto Moya y 3 metas volantes situadas en Palma Soriano, Contramaestre y Jiguaní. Guillermo Benítez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este viernes se reanudan las actividades de la Serie Nacional de Béisbol y se presenta como el duelo más interesante el que sostendrán Granma e Industriales en el Estadio Mártires de Barbados. Enfrentamiento que será transmitido por Telerebelde mañana viernes desde las 7 y 15, el sábado a las 4 con 15 minutos y el domingo desde las 2 y cuarto de la tarde. Matanzas recibirá a Artemisa en el Victoria de Girón y chocarán además Holguín y la Isla de la Juventud en el Calixto García. Ciego de Ávila, Pinar del Río, en el José Ramón Cepero. Concluye el tiempo para los deportes. Pase usted muy buenas noches. Gracias, Luisa. Buenas noches. Y en estos momentos se ultiman los preparativos para la celebración los días 18, 19 y 20 de febrero del primer Taller Nacional de Informatización y Ciberseguridad, en el que participarán profesionales de la materia. El taller tiene entre sus propósitos crear un espacio para el intercambio y debate acerca de temas como el capital humano y las tecnologías con que cuenta el país para enfrentar el proceso de informatización. Dará inicio con una plenaria en el Palacio de Convenciones de esta capital que podrá ser seguida a través de videoconferencia por especialistas de todas las provincias del país. De ahí que los organizadores del taller estimen que más de 11.000 personas participarán en esta sesión inaugural. Y en esta plenaria se van a hablar 3 temas o 2 temas fundamentales.
las bases para la política de informatización que se está trabajando en ellas. Se va a abordar el tema también de las prioridades nacionales de informatización. Sobre esto se va a debatir y además va a haber un foro de debate en los que no estén presentes ni en el Palacio de las Convenciones ni en las sesiones que van a estar en las provincias por videoconferencia, pues puedan también intercambiar, opinar sobre estos temas que se van a debatir. Concluida esta primera jornada, se continuará trabajando en el Centro de Investigaciones de Tecnologías Integradas de la CUJAI. Se elaborará en 4 grupos de trabajo. Un grupo que va a abordar lo relacionado con los recursos humanos, la ciencia, la investigación, la capacitación del capital humano. Otro grupo que va a trabajar los temas de gobierno electrónico, contenidos, aplicaciones. Un grupo que va a trabajar los temas de economía, modelos de negocios en las tecnologías de la información y las comunicaciones, los temas legales en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y otro grupo que va a trabajar los temas de seguridad. Los debates de estas comisiones estarán a cargo de unos 260 expertos en las tecnologías de la información y las comunicaciones. En estos momentos es de crucial importancia todo el tema de la informatización y la ciberseguridad. O sea, que son los dos temas principales del evento. El desarrollo económico y social del país lleva un proceso de informatización que soporte todas las transformaciones que están llevándose a cabo, y además el entorno nuevo de las relaciones con los Estados Unidos también obliga a que tengamos un entorno de debate sobre estos temas, propiciemos un entorno de debate sobre estos temas. Los organizadores del evento estiman que el análisis colectivo propiciará el intercambio de un grupo de ideas y recomendaciones que puedan ser utilizadas por la dirección del país para identificar políticas que garanticen la informatización segura de la sociedad. Como parte del taller, se comenzará el proceso de constitución de una nueva organización social que agrupará a los profesionales de las tecnologías de la información y las comunicaciones del país. Convocan al primer taller de informatización y ciberseguridad, espacio para debatir acerca de estos temas estratégicos por el impacto que cada uno de ellos tienen en el desarrollo económico y social que se propone el país. Nuria Cepero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal, mis amigos? Aquí en la imagen del satélite se ve que prácticamente no tenemos nubosidad en el área de Cuba. Y es que tenemos un flujo del norte que está llegando con aire frío y también condiciones locales. Poca nubosidad por la noche, aire casi en calma que se estanca y entonces pues deja salir la radiación al espacio y baja la temperatura. Y la mínima se produce antes de la salida del sol. Y miren lo que hubo anoche. En buena parte del territorio nacional, la zona interior de las provincias, hubo valores, bueno, la más baja aquí en Bainoa, Mayabeque, con 4.3 grados Celsius. Matanza, Indio Atuey, 5. Unión Reyes, Matanza, 5. 5.5 en Tapaste, Mayabeque. Y en Santo Domingo, Villa Clara, 6.7 grados Celsius de mínima. Pero en otras muchas estaciones del interior, desde Artemisa hasta Camagüey, hubo valores entre 6 y 9 grados Celsius. Y bueno, estas condiciones deben continuar. Y para esta próxima madrugada se pronostica valores de 8 a 7 grados en la zona interior del territorio occidental. Pero puede haber valores inferiores a estos en algunos puntos. Y en las costas, 12 grados. Mucho sol por la mañana y por la tarde temperaturas muy frescas. Otro día invernal con máximas de 22 a 24 grados, llegando a 25 en Pinar del Río. Sol y algunas nubes, sin lluvia. Y con respecto a la región central, ahí ocurrirá otro tanto, otra madrugada de poca nubosidad, mucho sol por la mañana y mínimas entre 8 y 9 grados y también algunos valores inferiores a estos en algunas estaciones. Por la tarde habrá temperatura máxima 25 a 26 grados, sol y algunas nubes y sin lluvia. Y en la región oriental, pues incluso ahí se sentirá un poco el invierno, sobre todo acá en Camagüey, 12 grados, 13, 15 y 18 para la zona sur. Pero 14 grados para la provincia de Granma. Y por la tarde, pues habrá valores de temperatura máxima entre 27 y 26, llegando a 28 en las provincias del sur oriental. Para los próximos 3 días, las condiciones se mantienen con poca nubosidad en la mañana, sobre algunas nubes por el día.
Y con respecto a las temperaturas, miren que se mantienen bastante bajas por la madrugada. Habrá un refuerzo de las condiciones invernales, un frente que no llega el domingo, pero el aire frío sí llega, y entonces vuelve a descender para el lunes un poco la temperatura. Y estas condiciones parece que todavía van a extenderse unos cuantos días más. Así que, mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Muchas gracias al doctor José Rubiera. A esta hora le comentamos que varios organismos de integración regional latinoamericanos y caribeños han emitido comunicados de rechazo a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Al otro lado del Atlántico, la Comisión Europea propone suspender las nuevas sanciones anunciadas contra Rusia. Pero para ampliarnos estos y otros temas, acontecer económico mundial con Marisela Recasens. Muy buenas noches, Marisela. Buenas noches, Añez, Serrano. Y a toda la teleaudiencia. Comencemos por nuestra región. El comunicado de rechazo que circula hoy condenando las sanciones impuestas por Washington contra Venezuela es el de la CELAC. En el texto divulgado por la Cancillería Ecuatoriana, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños aboga por la no intervención en los asuntos internos de cada nación y apuesta a los principios de soberanía nacional, igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos. Otros mecanismos de integración regional, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, Tratado de Comercio de los Pueblos Alba TCP y la Unión de Naciones Suramericanas UNASUR, ya dieron esta semana su espaldarazo a Venezuela contra las sanciones estadounidenses. Las tensiones entre Washington y Caracas se han recrudecido en los últimos dos meses, luego de que el presidente Barack Obama refrendara la llamada Ley para los Derechos Humanos en Venezuela, la cual establece la congelación de los activos y negación de visado a 56 funcionarios de ese país por supuestas violaciones de los derechos humanos y actos de corrupción. Oigan eso. Y al otro lado del Atlántico, como le decíamos al principio, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que tras los acuerdos de cese al fuego logrado en Minsk, no es tiempo para sanciones contra Rusia. En esa misma cuerda se pronunció el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien afirmó hoy que su gobierno podría reducir las sanciones impuestas contra Rusia si se cumplen los acuerdos suscritos en la capital bielorrusa, y esa decisión puede ser que incluya el repliegue de todas las tropas y equipos extranjeros del este de Ucrania. En tanto, este jueves, los cancilleres y ministros de Energía de Rusia, Venezuela y Ecuador examinaron en Moscú distintas medidas para la estabilización del precio del petróleo. Las autoridades resaltaron el carácter positivo de su cooperación y expresaron su interés por reforzar sus relaciones multilaterales. Estos tres países dependen fuertemente de sus ingresos petroleros y por ello están padeciendo con fuerza la caída del precio del crudo, que desde el verano pasado ha visto reducida su cotización en un 50%. A propósito, hoy dicha cotización subió $2, impulsada por una ligera caída de esa moneda frente a otras divisas. En Nueva York cerró en $51.21 el barril y en Londres en 57.05. Acontecer económico mundial. Hasta un próximo encuentro. Gracias, Marisela. Así es, hasta su próximo comentario. En otro orden de información, quiero decirles que la empresa Correos de Cuba diseñó una campaña por el 14 de febrero, Día de los Enamorados. En la red de estanquillos y correos de todo el país, actualmente se comercializan alrededor de 500.000 postales. No por antigua es menos eficaz. La tradición de intercambiar postales ha sobrevivido al tiempo y la modernidad como un detalle natural para expresar en frases simpatía, amor o reconocimiento. A fin de mantener con buena salud costumbres como estas, el grupo empresarial Correos de Cuba comercializa por estos días y desde el mes de enero cerca de 500.000 postales impresas a propósito de su más reciente campaña dedicada al venidero Día del Amor y la Amistad. En este 2015 estamos comercializando 10 vistas de postales. El mensaje fundamental es amor, alegría de la vida. El rasgo fundamental está asociado al sentimiento amor,
a las relaciones entre parejas, a los detalles expresamente que hemos visto en la figura que estamos presentando, que son las velas, los sentimientos alrededor de las personas y el amor entre los seres humanos. Para este 2015, Correos de Cuba prevé nuevas entregas en 5 formatos diferentes para ocasiones clásicas como el Día de la Mujer o el de los Padres, siempre a favor de un tratamiento fotográfico de la imagen y la exaltación de los sentimientos. Postales para un amigo o para un amor, un regalo sincero y efectivo. Raico Escalante y Jennifer Zubizarreta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. El papel crucial de la radio y su importancia actual en zonas afectadas por la guerra y el ébola fueron resaltados por Irina Bokova. La directora general de la UNESCO envió un mensaje en ocasión de celebrarse hoy el Día Mundial de la Radio, acordado por esa entidad de la ONU. Mientras, en otro sector de la creación, el de las artes visuales, espera ansioso la apertura mañana en Bellas Artes de la mayor muestra de arte contemporáneo llegada desde Bélgica a nuestro continente. Concebida como plataforma de diálogo y obra en proceso, la exposición incluye pintura, fotografía, escultura, instalación, video y performance. De ese modo se hilvana un recorrido por el trabajo de 40 de los artistas belgas más relevantes de los últimos 50 años. Se trata de obras que por primera vez se exponen en Cuba. Hay un aspecto muy importante que tiene que ver con el entusiasmo y la curiosidad que tenían los artistas por descubrir Cuba. Y digamos, el proyecto les dio la plataforma para venir a descubrir. 12 de los 40, de hecho, están en Cuba en estos momentos, creando su obra in situ o vienen a participar de la inauguración. De igual modo, tiene lugar un programa de actividades que complementa el proyecto expositivo. La identidad y la otredad, el arte como proceso y espacio para la reconstrucción de la memoria, son conceptos que atraviesan esta exposición colectiva que estará en La Habana hasta el mes de abril y que luego continuará su recorrido por otras ciudades de Latinoamérica. Jenis Laura Prieto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y desde mañana hasta el domingo, Danza Contemporánea de Cuba estará en el Teatro Mella con un programa que incluye 2 estrenos mundiales. Tangos cubanos de Billy Cowie y Retorno de Alexis Zanetti son las novedades, que vienen acompañadas de Reversible de Anabel López Ochoa. Información cultural con muchísimo gusto para ustedes aquí en El Estelar. Peculiares sonoridades distinguen la música de la India, en especial aquella que se interpreta con fines religiosos. Así lo demuestra la presentación que realizaron 2 jóvenes Sikh para un equipo de este noticiero. Sonidos tan peculiares que nos transportan de inmediato en el tiempo. Eso sucede con este instrumento originario de la India, llamado Dilruba, que significa ladrón de corazón. Se dice que fue construido por los gurús de la religión Sikh hace más de 500 años para cantar la palabra divina. Y de algún modo, la Dilruba llega a las manos de este joven estudiante universitario. I heard from my grandfather that his grandfather used to play these instruments. Supo que el abuelo de su abuelo tocaba ese instrumento y no descansó hasta tener el suyo. Cuenta que el aprendizaje fue casi instintivo y natural, como si una fuerza superior moviera sus manos acertadamente mientras cantaba los versículos sagrados, a pesar de que su aprendizaje es muy difícil. Tal vez haciendo honor al significado de su propio nombre, luz de conocimiento y sabiduría, Pradeep agradece ese don y estudia disciplinadamente para ser merecedor de él. Lo mejor es ser acompañado por su hermano Ishmet, cuyo nombre significa amigo de Dios. Ishmet agrega un sonido enérgico a la ternura de la Dilruba al tocar ese instrumento de percusión conocido como tablá.
Cada vez que tienen algún tiempo libre, lo dedican a la música. También actúan con otras personas en el Gurdwara, como llaman a su templo, pero confiesan que se sienten más cómodos cuando tocan juntos. No es un simple entretenimiento. Sus versos son portadores de un mensaje. Ambos jóvenes se sienten herederos de una misión. Se trata de permitir, a través de la música, la conexión con un ser superior. Y así, repleta de simbolismo y energía positiva, fue esta presentación única que realizaron para nosotros Ishmet y Pradeep en los jardines del Instituto de Comunicación de Masas de la India, en Nueva Delhi. Diana Rosa Cluster y Madeline Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Fueron titulares en la emisión estelar la inauguración de la 24ª Feria Internacional del Libro Cuba 2015. La Asamblea de Balance previa al Congreso de la ANAP en San Antonio de los Baños. La presentación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo proyecto para levantar el bloqueo contra Cuba. Y las celebraciones por el Día de la Juventud en Venezuela. Finaliza así la emisión estelar. Rafael Serrano y Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Sí, gracias, buenas noches y hasta mañana.